Hola chicas y chicos, vamos a hacer una probación con este molde que hemos hecho con la pasta molde Liqui de Resimpro. Yo lo he probado y se me olvidó grabarlo, o sea que volvemos a hacerlo. Así aprovecho, ya que me han pedido unos llaveritos. Vamos a ver. Y ahora lo vamos a hacer con la transparente. Vamos a ver. Encendemos. Uy, el ordenador, joder. El peso. Ponemos el peso. Está aquí. Quitamos la tara. Vamos a echar porque quiero. Ay, primero, antes de nada, voy a hacerle una cosa que le ha llegado a mí. Nos ha llegado. A ver cómo nos va a salir esto. Así ya lo saco. Vamos a ver. ¿Cuánto echamos? ¿50? 40. Echamos 40 de la. Justito. Y ahora del B, de este era 60, o sea que vamos a coger la cálculo. 40 más 60, aquí donde está, por ciento, del B tengo que echar 24. Quitamos la tara. 24. Uy, he cogido uno. Hoy, como era para cosas pequeñas, he cogido un vaso donde suelo hacer las mezclas. ¡Ostras! Me he pasado. A ver. Vamos a quitar. Vamos a quitar porque nos hemos pasado con un palocito. Yo lo voy, estoy quitando con el palo de que nos dan para las, los bares de plástico, pues con eso tengo de palo para revolver y de plástico, y aprovecho y lo quito. Justito. Lo quitamos de la báscula. Cerramos. Dejamos ahí. Apagas el peso. Nos ponemos a dar vuelta a la resina. Yo lo voy a probar con unas bolitas de letras que hay aplanadas. Quiero ponerlo personalizado, a ver cómo sale. Vamos a estar dando vueltas bien, porque no sé si untar con las sombras que tengo ahí, que se me olvidó quitarlo el otro día, los bordes. Ok, porque primero vamos a echar una capa transparente. Luego pondremos las letras. Vamos a estar dando vueltas. Y luego quiero que me ha llegado este molde de guantes que pedí en AliExpress, hacer solo a mi hija. Como va al gimnasio, vamos al gimnasio, vamos a hacerle los guantes de boxeo. Si nos llega, claro, la resina.
Si no llega la resina. Que no sé de qué color lo vamos a hacer. Veníamos para adelante y para atrás, por todos lados. Con suavidad para que no nos haga tantas burbujas. Y en otro vídeo os voy a enseñar, que estoy en ello, un cuadro para curar la resina. Me está dando guerra los casquillos, pero ya lo tengo medio preparado. A ver. Vamos. Me he cogido pipeta, me cago en. No me he cogido las pipetas. Y con este se me va a caer todo. Porque este no tiene. Vamos a echar aquí un poquito los bordes. Una capita súper finita. Para poder poner las letras que yo quiero. Una capita fina. Y me voy a quitar la gafa, que para esto veo mejor sin la gafa que con las gafas. Aunque creéis que no. Me quito las gafas y voy a intentar abrir la ventana un poco, aunque tenemos mogollón de viento. Ay, aquí no tengo la pipeta. Y así ya se lo hago a una chica que me ha pedido, que le he enseñado el molde, como que dice, ay, yo quiero uno personalizado. Digo, pues a ver, vamos a probar. Que se me olvidó grabar cómo se queda una vez hecho el molde. A ver. Vamos a hacer también el otro mientras se cataliza un poco. Luego ponemos las letras. Porque luego igual la resina la uso y la teñimos un poco. Yo este molde le he hecho con unos abre puerta que le pedí a Mimo de Vero Manualidades, que hizo ella con la máquina, la impresora 3D. Digo, pedí tres. El de mi marido se lo quitó el abuelo. Digo, pues mira. Vamos a probar. Pues con qué, pues con eso. A ver, ahora vamos a proceder. A ver si me acuerdo yo usar las pinzas, porque esto ahí. Ponemos una. Ay, es que estas son. Joder, espera, ostras. Ya está. Aquí está. Ahí está.
Le ponemos. A ver, un poco más. A ver, y ahora en el de arriba vamos a usarle para el mío. Vamos, abajo hemos puesto Alicia. Arriba me tengo que comprar ahí estas letritas. Cosa pequeña, auro, como no tenía todas del mismo color, ala. A ver qué nos va a salir aquí, la tiquita y la. Vamos a echar en el pequeñito porque lo vamos a echar. Uno lo vamos a hacer de rosita, a ver. Vamos a echar unas gotitas. A ver, ¿cómo nos sale? Un poquito porque queda muy. Vamos a ver. Vamos a ir echando. Vamos a ir echando. Y ahora, ¿y qué color me hago yo? Es que quiero probar una cosa que no. Toma el tapón. A ver si esto vale. Epa, ¿qué te has pasado, Aurora? Creo que te has pasado. Creo que te has pasado. Vamos a echar.
De hecho, unas témperas que compré de las metalizadas. Y vamos a ver. ¡Epa! Que se me resbala. Vamos a ir echando. Vamos a ir rellenando los sitios pequeñitos. Nos ayudamos con el palo. Con el mismo palo que hemos estado meneando para que llegue a todas las esquinas. Lo que he dicho yo, que antes me he pasado con la resina transparente. Echando. Ay, que le estoy echando con el vaso y se me menean las letras. Se desbordan las letras. A esperar que se me desbordan las letras al haberme echado. Va sobre la resina. Y aquí ahora mismo no tengo molde de resina. Esto lo dejamos. Y ahora, lo que me queda, voy a aprovecharlo. Esto lo dejaríamos así. Voy a echarlo para atrás. Y lo dejamos 24 horas. Y ahora voy a empezar con el de Mifa. Yo tengo aquí porque hay cosas finitas. ¿De qué color hemos dicho que era? Negro y un poco amarillo, ¿no? No, no, no. A ver. ¿Cómo hacemos esto? A ver. No. No. A ver. Intentar.
pintar supuestamente lo que es el cordón con lo que se atan los guantes. Pero es una tira súper finita, finita. No sé, no sé yo. Sí, tú tráelo aquí. Luego a ver cómo vas a hacer. Pero para que veas el color. Ya, amarillo. Y luego con negro. Pero que tú qué te crees, que tú mandes aquí una. Experta. Yo, como son cosas finitas y pequeñitas, con unos pinceles de ceja lo estoy pintando. Le estoy dando un poco de amarillo. Luego solo tengo que echar la pintura negra. No sé qué. Cogemos el mismo palito de antes. Con un poco de pintura negra para entintar. Así que usamos la pintura, la resina, aprovechamos dos en uno. Vamos a aprovecharlo. La resina. Cerramos bien los botes. Los botecitos, botecitos. A ver, una botecita. Uy, se suben para arriba las letras. Ahora las bajamos. Cuando le demos un poco de calor, las bajamos. Que vamos a echar un poco más de negro.
Y me sobra resina. Voy a levantarme un momento, chica, a formar. Volví a encontrar los moldes, que no sabía dónde estaba. Este va, sí. Vamos a intentar quitar las burbujas. Esto se sube. A ver si no me toca mucho la moral. Y se quedan quietas las letras. Así probamos cómo queda. Igual la primera capa la tendría que haber hecho con rayos, con la de uva. Que comprar de uva para tener, para cuando hago, si hago eso, la primera hacerla aquí con la resina es todo probar. Si no probamos, no sabemos cómo nos va a salir. ¡Ay! Lo he dejado esto abierto. Pues esto es todo, chicos. Lo dejamos aquí. Que pasen 24 horas y luego veremos lo que nos ha salido. Adiós. Hola, chicas y chicos. Ya hemos pasado el día. Ya ha pasado un día. Y vamos a probar, a ver lo que nos ha salido. Que las letras, me tengo que inventar algo porque se subían. Quiero sacar esto mientras. Un taladro este para. A ver, yo el vídeo iba por este. Este molde lo hice con la pasta molde leak. Joder, a ver quién llama. Vamos a probar cómo queda. Vamos a intentar sacar. Vamos a ver. Lo que nos sale de aquí. Cómo salen, sobre todo las letras, porque el molde sale bien, porque ya probé con otros, pero lo que he hecho hoy con vosotros es ponerle leche, es ponerle. Ay. Ah, hoy no quiere salir con vosotros, no nos quiere salir. A ver. Ah, sí. Todavía está un poquito blandito. Pero ahora, dentro de poco se endurecerá. Este es uno. El rosita. A ver cómo sale. El otro. Por aquí hay. Hoy está lloviendo, es un día de perros. O sea que, a ver. En los próximos moldes voy a probarlo, hacer la curación con una cosa que estoy haciendo. Ay, si no termino, ve. Tenía que haber dejado esperar un poco más. Pues todavía está blandito, porque hoy aquí hace malo. Ya ha hecho malo por la noche. Este, mira, igual me hago alguno más. Así que hago más moldes, más llaveritos de esto. Esto, luego iría ahí una arandela. Y esto para dar a los botoncitos. Y para. Y esta zona. Para abrir las puertas, vamos a dejar aquí planito para que se aplane, termine de endurecer. Vamos a dejar ahí, vamos a poner un poquito de peso. Seguimos,
con este molde que me había llegado. Vamos a saber cómo ha quedado. Que justo llegó ayer. A ver. Yeah. ¿Con qué lo pinté? Ah. No. Con témpera como que no queda bien. No. Esto lo hice con témpera y como que la pintura no ha pillado. No. No ha pillado. Se ha quedado, como veréis, la pintura en el molde. Mira. Ha cogido un poquito de color amarillo. Pero que va. Este algo más. Pero hay que hacerle con otra cosa. Así me llegan los pigmentos. Esto aquí, luego limpiamos el molde. Y como me quedaba resina, aproveché, eché un poquito de pigmento y hice más ositos. Así tengo ositos. Otra, el teleberry, a ver, que nos van a encerrar. Esto es entre un lila que tenía, como era del negro, un poquito de rosa. A ver. Son los ositos gominolas, como me llamo yo. Ay. ¿Ves? Me mancho yo de amarillo. Pero un poco de amarillo sí que ha quedado en el guante. O sea, vamos a intentar. No, a este no, a este. Había cogido a los guantes. Había intentado coger. He cogido para hacerle. Ah, mirar. Los ositos. ¿Cómo han quedado? Ahora lo que le voy a poner a estos, a los puños, a los guantes, que me diga, digo, a los puños. Se lo voy a colocar en el llavero. A ver, vamos a poner la broca. Ay, concho. Vamos a sacar la broca. Lo vamos a poner en el taladro este que yo tengo. Me compré este aparatito que me cogí en AliExpress. Vamos a ver. Abrimos, no mucho, ¿verdad? Metemos la broca. Apretamos. Esto va enchufado a un USB, a un enchufe. A ver. Ay, que no llegó. Ahora. A ver, le vamos a hacer un agujerito. A ver, para meter el gancho. Uepa, no, del golpe que lo rompes. Ahora
cogemos las, yo los pongo aquí, los ganchitos estos, que nunca me acuerdo cómo se llaman. Como hemos hecho y está blandito, lo vamos a poder usar, moldear mejor que cuando está súper duro. Le metemos en el otro. Ah, se acabó. Pero he traído el cacharrito de las anillas. Vamos a poner una anilla doradita. Que he puesto el cacharro. Vamos a abrir la arandela. Nos ayudamos de los alicates. Vamos a meter los dos en uno. Y yo le voy a poner este llavero, que lo puede usar como de mosquetón o de anilla. Y ahora nos con la otra intentamos cerrar la arandela bien. Y nos quedaría. Así nos quedaría el llaverito de los guantes de Bosé. Este. Y el de abrir las puertas. Hay que abrir un cachito, espera. Este también tengo que dejarse. Tiene aquí un puntito de silicona. Le vamos a pasar un poco de lija y se quita. A esto le podemos poner aquí, veis que hay un agujero, pero la chica no quiere, lo quiere como para llevarlo colgado, porque está todo el día para arriba y para abajo, lo quiere llevar en el cuello puesto. Y el mío, igual si me pongo una arandela, no sé, o sea que esto es todo. Vamos a enseñaros bien. Lo que os quería enseñar era cómo sale las piezas del molde este que hicimos con la pasta molde leak de Resin Pro, y así hemos aprovechado para hacernos este. O no sé si lo hice yo mal o qué, pero probaré, volveré a probar con las témperas, o si no, hasta que nos lleguen los pigmentos. Pero los guantes han salido bien. Y mira, a familia Osito. Lo dicho, chicos y chicas, si os ha gustado el vídeo, dar dedito arriba, compartirlos en vuestras redes sociales para que me ayudéis a crecer, que no a todo el mundo les puede gustar, pero ahí estamos. Y si os dais a la campanita que hay a mano derechita y le dais a todo, o YouTube,
si se porta bien, os avisará de cuando suba vídeo. Estamos guardando esto. O sea que, y muchas gracias a los suscriptores nuevos, que veo que se están suscribiendo gente nueva. Y a los antiguos, muchos besitos. Adiós.